exposició. Eh, com sempre, eh, amb enveja amb dels nivells, diguéssim, de profunditat que arribeu a una ciutat com la, com la de Liverpool, no? eh, Tanmateix mateix serveixi el vostre exemple perquè en el nostre entorn també a, a, aparegui les polítiques amb aquesta profunditat. Eh? De, en parlem després. Dani eh, ens explica ens explicarà ara una aplicació de la metodologia Rels en l'entorn de Sant Cugat amb habitatges dotacionals, per tant baixem d'escala i anem a l'escala directament de de, de l'habitatge. 25 minuts, eh Dani. Valla. Bueno, pues esto es un exemple de una aplicació pràctica de la metodologia Rels. Básicamente la metodología se distingue pues, por ser un estudio que dura pues, del orden de, de varios años, años porque tiene una fase de levantamiento de datos que necesita un monitoring de un invierno, luego se redacta un proyecto, una segunda fase, la fase de rehabilitación, y luego, evidentemente, después del proyecto hay que testear los resultados de ese proyecto con un nuevo monitoring de otro, otro invierno. Por lo tanto, como mínimo son dos años de seguimiento. Básicamente, la metodología tiene seis indicadores: tres por arriba de eficiencia energética. Esto se puede consultar, que son indicadores clásicos: emisiones, energías renovables, consumo de energía primaria. Pero tiene un indicador, dos indicadores abajo. Al primero, a la izquierda, es coste global, que incorpora el coste para el usuario anual. Del edificio y abajo el gasto de energía versus renta, que es el coste, el, el indicador de pobreza energética. Para cumplir el proyecto, para cumplir el estándar RELS, los seis indicadores, añadido el de la fiabilidad del estudio, tienen que entrar dentro de lo que llamamos un escenario mínimo. Este escenario mínimo está en parte definido por, por, por una voluntad, de, en este caso, pues de reducir. 20, 20, 20 las prestaciones energéticas del edificio y luego pues una escala que nos pusimos en términos de reducción del coste global y en términos del de indicador de energía y renta y para eso pues nos pusimos y de forma de forma discrecional, pues un, un, graduamos el indicador de pobreza energética en el 12%, que es discutible, pero es el que nos pusimos. En este caso, pues en una segunda parte de, estudio, de este estudio hemos actuado en San Cugat, eh, con dos edificios que tienen un colectivo específico, que es un colectivo de gente vulnerable. Es un, es un, gran, es un estudio que es muy interesante porque la media de, la, de las personas estudiadas desde 74 años, todas las personas son vulnerables. Y son dos edificios que son muy recientes, que tienen del orden de unos 10, 10 años, y eh, están en el municipio pues, con una de las rentas más altas de España. Por lo tanto, en principio, los resultados tenían que ser buenos. ¿no? Eh, entonces, básicamente, aquí hay dos pantallas que no se volverá a comentar más: es a la izquierda aquellas cosas que dependen del edificio, y a la derecha aquellos indicadores que dependen de los hogares. Y básicamente lo que hacemos es que el equipo va pasando de un tipo de indicador al otro. O sea, son, son unos, unos equipos que estudian parámetros de edificio y otro, equipo, y otro equipo que estudia parámetros de las personas. Sin que los dos equipos trabajen coordinadamente, pues no es posible tener un diagnóstico. A la izquierda tenemos las variables de edificio. Vamos a hacer una simulación energética, un test de estanque de al aire. A la derecha vamos a hacer unas encuestas, vamos a seguir los, los consumos y vamos a hablar con la gente, vamos a sacar más, altos, más datos en términos de salud y en medio está el árbitro, que es el monitoring. Y se producen diferencias y hay que ajustarlo. Entonces, una vez que nos hemos puesto de acuerdo con la metodología, pues lo primero que vamos a hacer son pues en las encuestas del hogar. Y en las encuestas del hogar pues se trata de hacer encuestas. ¿Cuántas? Pues cuantas más? Mejor. Estas encuestas, pues básicamente tienen un formulario que se ha ido elaborando y que básicamente pues, lista este tipo de variables y que iremos viendo a lo largo de, de, de la explicación. Es eh, una encuesta de dos horas personalizadas, pero al final pues, tenemos que eh, obtener cosas como la, la, la renta de la familia, y para tener la renta a la familia se necesita un tiempo de, para crear la confianza, para tener esa información. Básicamente porque además la renta de nuestros abuelos, como ahora veremos, es bastante compleja, mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, aquí tenemos una cosa que ayuda mucho, es tener una foto de la gente o sea, durante tres meses. Esto es un estudio que se hace con tres becarios y tres profesionales, estos equipos como mínimo. Y entonces, pues básicamente, pues cada vez que se vacía una encuesta tiene una foto de la persona para saber en qué parte del edificio está y quién era para acordarte de esa encuesta. Entonces aquí tenemos, básicamente se han hecho dos edificios, lo llamaremos Millet y Coy, y estos dos edificios descubrimos que el primer edificio lo teníamos que dividir a su vez en otros dos edificios, Millet al norte y Millet al sur, porque dentro del edificio habían dos edificios. Por lo tanto, tenemos tres comunidades en estudio. De dos edificios, pero tres comunidades en, estu en, en estudio. Arriba, Millet Norte, abajo, Millet Sur, los que están al sol. Entonces, básicamente, lo, lo primero es ver más rojo, más edad, 75 años de promedio, en el segundo edificio, 79 años de promedio, alguna persona sin riesgo, uno. Eh, sabemos que el riesgo es exponencial con la edad. Por Lo tanto, como tenemos 75 años y gente de más de 85 años, esto es el riesgo que estamos manejando, que tenemos en nuestras manos, en nuestras bichos. Una vez que hemos hecho esto, pues lo que vamos a ver es la renta del hogar. Todas estas columnitas es cómo llegan a final de mes nuestros abuelos, y hay del orden, como veis ahí, del orden de 11 o 12 columnas. Cada abuelo llega a final de mes de formas diferentes. De forma sintética. A la derecha, esto nos, nos permite saber cuál es la décila de estos abuelos. En Millet Norte, donde hace más frío, tenemos 154 euros semana. Es la medida en que cuentan. Esto es como cuentan en Inglaterra. ¿eh? No hay nada, es literalmente la transposición de la, la, la ley inglesa. En Millet Sur, 219. Un poco más de sol, un poco más de renta. Y eh, aquí ponemos las décilas. Es muy importante la décila, o sea, todos vosotros estáis en una décila, en un, el INE. Cuando más décilas, más bajos tenemos en una parte del edificio, pues más problemas tenemos. Como vemos, a norte tenemos una décila un poco más baja que a sur. Eh, y esto es, en, en, en verdes, lo que serían transferencias, que son las jubilaciones, las pensiones de viudedad por el Estado, luego hay algunas ayudas autonómicas, en azul más clarito, en rojo la, la, la parte de alquiler de cada uno de los dos bloques, y luego en azulitos, que son cada vez más pequeñitos, también hay las ayudas de los familiares. Estas ayudas de los familiares pueden ser monetarias o pueden ser en especies. Te lleno la nevera, y también hay gente que se va a un huerto que tiene pues para completar su dieta. También hay, 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 en rojo hay alguna cosita pequeñita, por, por ejemplo, hay gente que pasa dinero a sus, a sus hijos. Y luego gente, por ejemplo, que tiene una persona viviendo en su casa y que seguramente cobra algo de alquiler por parte de la familia para llegar a final de mes. En el caso de COI, pues teníamos una renta similar de 242 euros semanal, de vez en cuando hay algún infiltrado. Y aquí vemos la, la composición de, la, de, la, de, la, de los deciles de renta que vemos en COI, pues era un poquito más alto que en el caso de, del primer edificio. Y esta es su composición. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues digamos que entre la parte más, la parte de los que están estudiando los hogares están los hogares, la parte de edificio, pues hace el trabajo clásico de la auditoría, que es, esta es la información de lo, lo, un, nuestro edificio Millet es un edificio de 10 años con una orientación norte-sur eh, lo que vamos a hacer es un levantamiento mmm, con los datos mmm, reales de la composición del edificio, las transmitancias para poder construir una maqueta térmica rigurosa, en el caso de Millet es un edificio oeste-oeste y vamos a hacer el mismo tipo de trabajo para pasar esta información rigurosa para poder hacer nuestra maqueta térmica entonces una vez que hemos hecho esto lo que vamos a hacer es el test de estanqueidad al aire una cosa es, es es, es imprescindible para poder calibrar el modelo térmico. Esto se hace pues con una máquina, se lleva esa máquina de allí y se tiene una, unos datos de esta enquedad del edificio. Con esto, en paralelo, el equipo de monitoring sigue visitando a las familias y lo que hace es sacar datos. Se sacaron datos pues de, de, se pusieron datos a seis, seis familias por edificio y, a, y acertamos el 50%. Si no monitoreas a todo el mundo, es muy difícil acertar a quién tienes que monitorizar. Es bueno hacer primero las encuestas y hacer el monitoring a posteriori. Y el monitoring se tiene que hacer en invierno. Y esto pauta todo el, FASA, todo los, todo el estudio. No se puede eh, monitorizar en verano para tener datos, ni se puede hacer el monitoring antes que las visitas. No se puede. ¿De acuerdo? Porque si no, tirarás la mitad del esfuerzo. Entonces, esto lo que nos permite saber, pues, es... Um, las temperaturas en que se está viviendo son básicamente son una única zona. ¿Cuál es la temperatura media? Y entonces, ¿cuántas horas están eh, por debajo de 21? ¿Cuántas horas, ¿Cuántas horas están por debajo de 18? ¿Y cuántas horas están por, de, por debajo de 16? Y con esto tenemos una aproximación a la, a la, a la vulnerabilidad médica. En paralelo, en este o sea, tenemos los dos edificios. Como vemos, en el edificio Millet las cosas pintaban peor que en el edificio de COI y ahora veremos por qué. Parecía que había más riesgo en Millet que en COI. Entonces, en la segunda fase es coger y vaciar las facturas. ¿no? O sea, coger, sentarnos con los abuelos y coger las facturas. En un caso, en el caso de Millet, todo era electricidad y teníamos las, teníamos las facturas que teníamos, unas 10 facturas por persona, pero hay mucha gente que domicilia su factura porque hay abuelos que no saben leer se lo cobra el banco. Entonces les dice cuánto les dinero les queda y con eso se van al supermercado. No, solo, no es que no entiendan la factura, es que no saben leer. ¿Cómo queréis que...? El banco les dice lo que les queda ese mes para llegar a final de mes. Eh, ¿Con esto qué tenemos? Pues tenemos unos kilowatts. ¿Vale? Eh, unos kilowatts consumidos, pero aquí a qué distancia estábamos de confort? En Miller Norte nos da 4.200 kilowatts, que no, no parecen muchos. En Miller Sur 3.400, que era como bastante poquitos. Y entonces aquí vemos la composición. Como vemos en el Miller Norte, en calefacción se gasta el 22%. Normalmente decimos que la calefacción es el 75%. Era el 23 y en Miller Sur el 8. ¿Vale? esto ya nos da el perfil de en qué se están gastando estos kilowatts. Eh, en el caso del de, 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 de edificio de Goy, aquí es una cosa rara, eh, ¿qué pasaba? Pues este edificio estaba en gas y, como sabemos, pues el gas es mucho más barato. Por lo tanto, se estaban 4, 3, gastando 3.400 kilovatios, que es un orden de magnitud similar, pero en gas. ¿Y a qué distancia estábamos del confort? En este caso, el gas permitía ganar, gastar más en calefacción. Curiosamente, se gasta un poco menos en electricidad en el edificio de COI. Entonces, una vez que se ha hecho esto, se les pregunta sobre la percepción de confort. Básicamente, la pregunta esta de si pasan frío es interesante porque hemos verificado que mienten poco. Cuando alguien nos ha dicho, los abuelos nos han dicho que pasan frío, era bastante verdad. Eh, en el caso de, de, de COI, pues, quien nos, nos responde que pasa frío? Y una vez que tenemos esta información, pues, lo pasamos a la simulación energética. Entonces, en la simulación energética, lo que podemos deducir es cuánto, cuánto energía y cuántos necesitan los dos edificios para llegar al confort. Esta, esto se hace pues, con la información que hemos tenido de la estanqueidad del edificio, de los comportamientos de los usuarios, permite calibrar mejor, mucho mejor, esta simulación energética, y esto nos da pues, los dos perfiles teóricos de consumo del de los dos edificios. Y con esto volvemos a la encuesta de los hogares y transformamos para los dos edificios la demanda teórica y los consumos reales en euros. Y cuando tenemos estas dos cosas, podemos saber a cuánta distancia estamos de los kilowatts que, debí, que pedía el edificio y cuántos ha gastado realmente y quién ha decidido reducir su dieta. En este caso, se ponen de izquierda a derecha: a la izquierda los más ricos y a la derecha los más pobres. Eh, la, aquí no se sé ve muy bien, pero la, entre la línea gris y la línea roja, o sea, serían estas flechitas marcan aquellos que han decidido mm, reducir su dieta en climatización, en, 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 en calor. En sur los que ganan menos, en, la de, en, el, en, en, en el norte los que ganan menos, en el sur, en Millet Sur, pues curiosamente había gente que no gastaba, no ganaba tampoco, que había reducido su dieta de calor también drásticamente. Y en el caso de. de, 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 de en el caso, cuando esto lo convertimos en euros, vemos que la, la distancia en que están entre los 33 euros que les pediría el edificio, los 26 de media que han decidido gastarse, y en el caso de Sur, el edificio les pide 24 y han decidido gastar 29. Son 6 euritos a la semana. En el caso de COI, vemos que el edificio les pedía bastante menos. La distancia parece pequeñita, pero cuando lo vemos en, en calor están muy cerca, pero curiosamente en electricidad esa distancia no es tan pequeñita. En un edificio han reducido su dieta en calor y en el otro curiosamente han deducido su dieta en electricidad. Han decidido comportarse de forma diferente. Curiosamente aquí el GAP en COI, en un edificio que pide menos en euros, y que está mucho más cerca del confort, hay, sigue habiendo una pequeña distancia. Han, de, de, han, han decidido gastar eso de menos. Entonces, esto nos da los indicadores de pobreza energética. Eh, en el edificio de Millet a Norte, los porcentajes varían, pues el que menos el 13% y el último está por encima del 75% de su, de su renta neta de, de dedicada a la energía es absolutamente impagable, por lo tanto no la paga. Por lo tanto, no, no calefacta. En el, en el caso de, como vemos, esto es una experiencia, la media del edificio pediría el 50% de la renta de las familias para alcanzar el confort, el 50% de su renta disponible, algo que evidentemente es difícil de, 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 de afrontar. En el caso de Millet Sur, vemos que lo que pide el edificio es bastante más razonable. Hay. A la derecha, los que ganan menos, evidentemente, les pide 20, 21, 27% de la media, pero sí que tenemos siete personas que están por debajo del 20%, están surfeando, surfeando por encima de la ola de la pobreza energética. En el caso de esto es lo que pediría el edificio, el 30%, por lo tanto nosotros para... Reducir en, tanto en Millet Norte como en Millet Sur tendríamos que bajar de ese 50% a un 15-12% y en el Millet Sur de un 30% a un 15-12% para que no tuviésemos casos de pobreza energética. En el caso de COI, el, el edificio les es mejor, el edificio les pide menos, pero vemos que tenemos un, una, una familia que está totalmente fuera. Otra, otra, otra hogar que está al 25% y luego los demás surfeando esto nos da un, un, una media un indicador medio de pobreza energética del 24% siempre esto claro hay alguna persona que eleva el porcentaje medio de pobreza energética del edificio si no lo entrevistamos el porcentaje de pobreza es aleatorio no lo sabemos entonces finalmente esto tiene indicadores en salud sí esto, sabemos que las mejoras en términos de edificación pues, tienen unas, un, o sea, mejoran en... O sea, nosotros en estas encuestas pues, incorporamos un módulo de, de encuestas sanitarias. Entonces, las, eh, hicimos ocho tipos de encuestas, salud general, cardiovascular, respiratorio, artrosis, eh, inseguridad alimentaria, peligro de incendios y desorden mental. Orden de, de, de estas patologías encontramos unas 12 en 25 personas. O sea, uno de cada dos tenía alguno de estos problemas. Eh, evidentemente, a menos, menos temperatura, más riesgo. Y, y, y bueno, y entonces lo que hemos hecho finalmente, esto es como es una comparativa de todos los indicadores. En azul los de pobreza energética y en rojo los que nos indican que no hay pobreza energética. Como vemos, eh, familia por familia. El primero, el cuarto y el quinto está casi todo en azul. De vez en cuando hay alguna cosa que no es coherente. En el caso siguiente, tenemos los tres últimos deciles, las decilas más, 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 más pobres, todo está en azul. Pero siempre hay alguna persona, por ejemplo el cuarto de la serie, que no medimos la temperatura. No, y, y, y nos queda una duda. En el caso de, del tercer edificio medimos el último, pero hay dos más que no pusimos el datalogger y te queda la, la, la duda. Por qué hay unos indicadores en azul claro y unos indicadores en rojo. Entonces realmente es muy difícil de capturar. No hay ningún indicador que sea idóneo. Yo creo que el indicador mmm, del porcentaje, el indicador de Bormann, el, el 12% es un indicador que es bastante sólido, pero eh, es recomendaría utilizar una, una, un, un multiindicador para tener una visión más consistente del problema. Entonces, evidentemente, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos graduar en cada parte del edificio la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer y, evidentemente, convertir esto en euros y, por lo tanto, poner el dinero en donde realmente es más eficiente. Y finalmente, pues también es interesante es volcar esta información en una ficha con una foto del edificio, porque esta gente lleva ahí 12 años viviendo en esas condiciones y tienen 76 años de edad promedio.